Roldis, why do you think you weren't able to get the results tonight? Esta salida de hoy se te complicó un poquito, que tú crees que tal vez fue lo que no te trabajó hoy, no te salieron las cosas como tal vez tú regularmente quieres. No, nada, creo que estuvo bien, me sentía bien con mi picheo, mi comando estuvo bien, uh-huh. Solamente me conectaron, hicieron un buen trabajo los bateadores y más nada. Felt good out there today. I felt that my pitches were good, sharp. But you know, credit to them, they were able to connect. You know, so tip my hat to them today. Is there an added challenge to pitching when it's this cold out? Es un poco más difícil lanzar bajo esta temperatura. Tal vez no es algo que tú no sé te se te haga un poquito difícil la temperatura o algo ya que tú has estado acostumbrado a eso durante tu carrera. Bueno, en el momento que estaba lo mío, no, me sentía bien. Sí, estaba un poco frío, no es justificación, pero me sentía bien y creo que el frío no impedía que pudiera pichar. Yeah. I mean, once I'm out there on the mound, you know, I'm feeling fine, I'm feeling normal. You know, it is cold, but that's not an excuse. You know, like I said, I felt good. Is there a mental adjustment for you having to pitch in a tie game as opposed to when you have a one or two run lead, especially this early in the season when it's really your first time? A lanzar en este tipo de juego donde no es una oportunidad para salvar el juego, donde la anotación va a empate. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es cerrar un juego y mantener el juego ahí donde está en el momento? No, creo que no. Creo que no hay ninguna diferencia porque no te da la ventaja, pero te empate y el objetivo uno es mantener el juego que se quede así. There's no difference, you know, because what you want at the end, you want to hold the game right there. So if it's a save or not, it doesn't matter. You're trying to give your team a chance.